partir de ahorita empieza a operar. En este momento está por terminar el recorrido que inició la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en compañía de sus invitados en una de las góndolas de la antena del cablebús Tlalpexco a Indios Verdes. La jefa de gobierno se está acercando en este momento a los habitantes de la zona que serán beneficiados por este cablebús. La línea 1, que correrá de Indios Verdes a Cuautepec, al norte de la capital, tiene 9.2 kilómetros de longitud y permitirá trasladar hasta 4.000 personas usuarias por hora y por sentido en un tiempo de 33 minutos. Se beneficiará a más de 305.000 personas. Para los trabajos de la línea 1 de Cablebús, el gobierno capitalino destinó en total más de 3 mil millones de pesos. La antena Tlalpexco Campos Revolución, que hoy se inaugura, tiene una longitud de 1.7 kilómetros y la capacidad para transportar a 1.000 personas por hora y sentido con una velocidad de 6 metros por segundo. El objetivo de la obra es erradicar las desigualdades sociales y acercar el derecho a una movilidad sustentable y con la última tecnología, en zonas pobladas y que más lo necesitan. La línea 1 del cablebús contará con 6 estaciones y 377 cabinas, con capacidad de 10 personas cada una. Además, tendrá conectividad con la estación Indios Verdes de la línea 3 del metro y la línea 1 de Metrobús. El recorrido que inició la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo en compañía de sus invitados duró aproximadamente 6 minutos, a comparación de los 25 o 30 minutos que se realizarían en la zona terrestre. El cablebús es un nuevo sistema de movilidad en la capital del país, sustentable, eléctrico, de bajo impacto ambiental y, sobre todo, está pensado para mejorar la calidad de vida de las personas y su experiencia de viaje diaria, disminuyendo así los tiempos de traslado y brindando un servicio seguro e innovador. La línea 1, que correrá de Indios Verdes a Cuautepec, al norte de la capital, tiene 9.2 kilómetros de longitud
y permitirá trasladar hasta 4.000 personas usuarias por hora y por sentido en un tiempo de 33 minutos. Se beneficiará a más de 305.000 personas. Las 18 colonias en la Alcaldía Gustavo Amadero aledañas a la obra y que serán beneficiadas son las siguientes: 6 de junio, Agüehuetes, Benito Juárez, Castillo Chico, Castillo Grande, Cocoyotes, Cuautepec de Madero, Del Bosque, El Arbolillo, El Carmen, Guadalupe Victoria, Loma de la Palma, Palmatitla, Tlalpexco, Villas de Cuautepec, Vista Hermosa, Zona Escolar y Zona Escolar Oriente. Muchísimas gracias a la representación de la Embajada de Austria en nuestro país. La empresa Doppelmayr es de este país y ha sido pues una gran experiencia trabajar junto con ellos en esta realización de este proyecto. Gracias a la empresa Doppelmayr por su presencia, por supuesto a la empresa Indy, que es una asociación que hizo posible el cablebús, y también desde aquí gracias a la UNOPS, que es el área de Naciones Unidas, que nos permitió licitar este proyecto con toda transparencia y que finalmente tengamos estas empresas que desarrollan este proyecto tan importante para la Ciudad de México. El día de hoy pues es histórico en la ciudad porque iniciamos un nuevo sistema de transporte público de la Ciudad de México, el sistema cablebús. Tenemos ya en la ciudad desde hace muchos años operando el metro de la Ciudad de México con un sistema de trenes que opera desde 1969 en la ciudad, el sistema de transporte eléctrico con los trolebuses, en su momento tranvías, hoy trolebuses y el transporte del tren ligero, que tiene más casi 100 años operando en la Ciudad de México, el sistema de transporte de la red de transporte de pasajeros, que son autobuses que operan en la Ciudad de México, operando principalmente para las zonas más necesitadas de la ciudad, el sistema Metrobús, que es un sistema público-privado que entró en operación en el año 2004 en la Ciudad de México, el sistema Ecobici, que también inició prácticamente en 2006-2007 operando en la ciudad, y hoy este nuevo sistema de transporte público que es el sistema Cablebús, que llegó a la Ciudad de México para quedarse. Esta es la primera línea. Hoy entra en operación la antena de Tlalpesco Campo Revolución. Tendrá una operación gratuita durante alrededor de mes y medio para el conocimiento de todos los habitantes de Cuautepec, pero también quien quiera venir de otros lados de la ciudad a conocer este sistema de transporte público. Y entrará ya en operación definitiva esta línea 1 del cablebús alrededor del 20 de junio. Requiere un mes de operaciones de pruebas para que sea totalmente seguro. Entonces, en realidad en mayo estará listo, pero después de este tramo de operaciones de seguridad, pues ya estará operando totalmente con todas sus estaciones hasta Indios Verdes alrededor del 20 de junio en la ciudad. Pero esta antena pues ya está operando y será gratuita para el conocimiento de todas y todos. Al mismo tiempo, como ustedes saben, estamos desarrollando la segunda línea de cablebús en Iztapalapa, en la Sierra de Santa Catarina, que estará en operación más o menos para las mismas fechas, a finales de junio, y ya iremos dando las fechas en su momento de esta otra línea de cablebús. Y estaremos durante el segundo semestre de este año licitando la tercera línea, que apoyará a la Alcaldía de Magdalena Contreras y Tlalpan en su conectividad con transporte público, y empezará su construcción en el año 2022. Por lo pronto son estas tres líneas de cablebús que haremos en nuestro gobierno, y pues es un sistema que, como ustedes ven, opera por cable, es para las zonas de mayor necesidad en la ciudad, es un sistema de primera para personas de primera en la Ciudad de México, y por lo tanto es un sistema de transporte público que no solamente disminuye tiempos de traslado, es un sistema sustentable porque tiene muy bajo impacto ambiental, sino que además es un sistema de transporte que tiene un contenido social muy alto. Ustedes pueden ver cómo aquí, en estas dos estaciones, hay dos pilares, uno en cada estación, que es el programa social del gobierno de la ciudad, muy importante, asociado a un programa educativo, Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, y además tiene dos canchas públicas o dos
centros deportivos públicos que van a estar funcionando también para beneficio de Coatepec. Entonces, es un no solamente un sistema de transporte público nuevo en la ciudad, sino es un programa social, es un transporte social. ¿Por qué? Al tener el mejor transporte para las zonas más necesitadas de la ciudad, disminuimos desigualdades. La mejor manera de disminuir desigualdades es invirtiendo en donde históricamente no se ha invertido. Y aquí invertimos en transporte sustentable, invertimos en educación, invertimos en cultura, invertimos también en deporte y de esta manera disminuimos las grandes desigualdades de la ciudad. Este transporte permitirá a los habitantes de Coatepec, una zona históricamente abandonada, convertirse en una de las mejores zonas para vivir de la ciudad, porque va a tener el mejor transporte público y va a tener acceso a los grandes derechos. Y a eso nos referimos cuando hablamos de innovación y derechos. Es decir, el acceso a los derechos disminuye desigualdades, permite el desarrollo de los habitantes de nuestra ciudad. ¿Y cómo hacemos este acceso a los derechos? De una manera innovadora, de tal manera que los habitantes de la Ciudad de México, en 6 años de nuestro gobierno, vivan en mejores condiciones de vida que las que tenían cuando entramos al gobierno de la ciudad. Combinado con los grandes proyectos del gobierno de México, con la Cuarta Transformación, que dan apoyos directos a la población, que permiten la elevación del salario mínimo, damos mejores condiciones de vida a los habitantes de la Ciudad de México. Así que el día de hoy, pues me siento realmente contenta, agradecida, y sobre todo, pues un enorme agradecimiento a los habitantes de Coatepec. La inversión, como saben, 2.925 millones de pesos, 52.000 metros de construcción a nivel de, incluyendo obra exterior, y 23.000 metros de construcción en estaciones y en torres. Es una línea que tiene 9.2 kilómetros de longitud, con 6 estaciones, 62 torres, ayer se montó la última torre, y pues con las características de 10 personas por cabina, 33 minutos, ya se mencionó, el tiempo de recorrido. El día de hoy estamos en la estación Campos Revolución, la cual tiene 11.300 metros cuadrados de construcción.